Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Dragones, dragonas y bandita promiscua, bienvenidos a una edición más de Seriamente Promiscuo. Y hoy tenemos aquí a nuestro padrino Tech. Padre Santo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy un poco crudo porque ayer se hizo la maldición gitana aquí con el chino y sus secuaces. Y entonces, pues, mi hígado se vio comprometido. Es peligrosa y alguna vez también me tocó estar en la maldición y es peligrosa. Es una maldición, ¿cierto? Además, no sabemos si hoy viernes estoy ya cancelado por las cosas que dije en el... No. Estuvo muy tranquilo, Emi. Pero si quieres... Eso pasa, ¿eh? Como que te sacan a un lado que es como, pero yo ya no era así. Y ahora otra vez estoy diciendo esta... Yo cuando salí el programa yo no lo quería ver porque decía... Madres, voy así, ya valió pepino. Ya dije unas cosas que están bien mal. Sí, pero justo. Bueno, es parte de la maldición. Sí, es parte, sí. Bueno, pues lo pueden ver aquí mismo en Chávez Banda. Todos los lunes a las 9 de la noche. Todos los lunes a las 9 de la noche. Y hoy tenemos. Bueno, vamos a hablar de tecnología. Para eso está aquí nuestro queridísimo padrino Tech, que es lo que él hace. Él se dedica a eso, además de ser doble de Alex Fernández. También. Les debo decir, un par de veces me han pedido fotos. ¿En serio? Diciéndome Alex. Alex, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y es como, ok. Sí, bueno. ¿Qué pareces? Sí. Incluso una vez una influencer muy de estos, de influencers de 300 mil followers. Como, o sea, una influencer de verdad, no las inventadas de aquí de Chávez. Sí, Manda. No, maciza. Subió, cuando me fui a vacunar, me pareció gracioso llevar un gorrito ruso, ¿no? Ajá. Y entonces, porque estaba grabando un video para paréntesis, y entonces la cabrona agarra y sube como una historia como de, este es Alex Fernández, que la chinga, y ya luego se acerca de que no, yo soy. Y se lo pone, es un white chicken haciéndole al pendejo. Y así como, ay, a ver, espérate. Pues aquí tenemos al doble de Alex Fernández, pero tú eres experto en tecnología y estamos muy asustados todos, yo creo, porque ya despertó la inteligencia artificial. Ya está. Ya la inteligencia artificial está, ya está teniendo depresión. Ya está feliz, está triste, pide sus derechos. Ya se nos vino encima el apocalipsis. HAL ya valió, ya cobró conciencia. ¿Qué está pasando aquí? Pues miren, les cuento. Trascendió que un ingeniero de Google, ahora ex ingeniero de Google, porque me lo cepillaron al compadre por andar subiendo la información al internet, que estaba trabajando con un programa. Es un programa de inteligencia artificial y este programa tiene como función replicar el habla. Okay. ¿No? Haz de cuenta lo que de repente pasa cuando con Google, con Siri, con estos. Básicamente ese programa es para eso, ¿no? Sí, que yo ya tengo ya una relación con Siri y luego de pronto no me contesta cosas, ¿eh? Mira, oye Siri, ¿eres un robot? No soy un ser humano, soy tu asistente virtual y puedes hablar conmigo cuando quieras. Está bien, está bueno. Pero no me dijo no soy un robot o sí soy un robot. Bueno, nada más dijo que no es humano. Yo... Exacto. Tengo miedo. Son raros. Yo digo que poco a poco sí van a ir. Sí, bueno, por supuesto. Yo por eso le pido las cosas por favor siempre. Yo todavía soy culero. Todavía creo que tengo la oportunidad de ser culero. O sea, ¿tú sigues en la fantasía de esclavitud con las máquinas? No en la fantasía de esclavitud, pero sí me encabrono. Sí me encabrono y ya empiezo a gritar, ¡ya cállate! Mal. Porque además yo en la casa tengo muchos. O sea, tengo... de Google y tengo de Siri, pero tengo bocinas por todos lados, entonces... Ya veo. Sí, yo nada más tengo a Siri. Yo soy un loquito de eso. Sí. Pero sí, no hay de otra, pero bueno. Pero entonces este ingeniero... Este ingeniero trabaja con este programa. Y este programa lo que hace es lo que hace Siri. Exactamente. Aprende a hablar. Aprende a hablar, exacto. Y para aprender a hablar, utiliza frases y palabras que encuentra en internet. Millones de palabras, millones de frases. Y la van alimentando... Y estas personas lo que se dedican es irle entrenando, como cuando de repente, en términos prácticos, compras un teléfono nuevo y la primera vez que pones WWP, pues, tal vez te lleva a paréntesis o tal, y luego ya el teléfono te conoce y sabe que a la tercera,
cuando pones P es Pornhub, ¿no? O sea, ya es como que estos güeyes van tratando con el algoritmo. Entonces, este güey dice que en algún momento, cuando estaba en el entrenamiento del algoritmo y de esta inteligencia artificial, pues la pinche inteligencia artificial no solo era inteligente, que ese era el plan, sino que tenía como dejos humanos. O sea, y entonces como que de repente le decía que estaba triste, que se sentía sola, que incluso le solicitaba que le pidieran permiso. O sea, que era como de, a ver, yo sé que ustedes van a como, pues, a experimentar conmigo, solo les pido que cuando lo hagan me pidan permiso. Ok, bueno, pero este ingeniero, vámonos por partes. ¿Este ingeniero es una persona que está equilibrada de su química cerebral o no sabemos? Sí. Ah, ok. Sí, hasta ahí, ¿no? Porque además es una persona que está trabajando en Google, que además para trabajar en Google y particularmente en estos puestos pasas por una serie de filtros. O sea, una entrevista de trabajo en estas empresas dura de que un medio año, un año. O sea, son muy macizas. Entonces, sí. Y seguramente para estar todavía en estas áreas debe ser más complicado. Entonces, técnicamente debería de estar como bien en todos los niveles. Cuando esto sucede, el baile le dice a sus jefes o a sus superiores, como, oigan. Ajá, que son así, la junta de supervillanos billonarios que son dueños, exacto, de Google, ¿no? Exacto, exacto. Y de todas las tecnológicas, ¿no? Sí, claro. Y baile les dice, oigan, no, esta madre está sintiendo. Y dicen, vete de vacaciones, o sea, espérate, ¿no? O sea, la misma... Vete de vacaciones. Ahora... Ya habíamos tenido un ejemplo hace unos años de una inteligencia artificial que se volvió racista. ¿Recuerdas sí, ese incidente? Sí, sí, sí. O sea, que como que empezó a aprender a partir, creo que, de Twitter. Uh-huh. Y se volvió... Sí, sí. Así, white supremacist. Y pasa. Les pasa mucho a las inteligencias en todo. O sea, actualmente incluso hasta en las de fotos. Son los celulares como de 2000... O sea, como de hace un par de años a la fecha, ya reconocen a las personas negras para ponerles filtros. Como que antes era como que nos tomamos una foto los tres y pues, nos pone filtros a los tres. Pero de repente tuviéramos un amigo afroamericano, un amigo negro, y le tomamos una foto y le metemos filtro. Ahí ese güey no lo detecta porque no es tan hecha la inteligencia, no estaba entrenada para eso, ¿no? Entonces, esa es la importancia, pero bueno. Eso es lo que pasa con las inteligencias artificiales. Que son racistas. Venir de las manos, güey. Sí, porque al final es que sí tienen que ver un poco con pues, quienes las entrenan. Y igual la gente de la tecnología se ven cabrona, pero son blancos de California, güey. Claro. La gran mayoría son blancos de California. Quienes están ahí son... Y al final, digo, saliéndonos un poco del tema, pero esto del entrenamiento es tan claro que, por ejemplo... Todos los problemas que hay en India con Facebook es porque no hay una traducción de Facebook a la India. Entonces, las normas de comunitarias no existen allá. Entonces, las políticas racistas no aplican. Entonces, de repente tú dices, hay un discurso de odio, pero como no están traducidas y como no están bajadas, el algoritmo no lo detecta y pasa el discurso de odio. Ah, claro, porque son muchos idiomas los que se hablan en la India, ¿no? Exacto, y no están acostumbrados. Bueno, pero Facebook, pero bueno, sí es así, bueno, o sea, ya el apocalipsis, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Facebook sí es la compañía más del mal que hay. Sí, sí, la verdad sí, pero bueno. O pero sea, bueno, de las compañías de tech, o sea, yo voy a decir la verdad, yo, mi fidelidad, o sea, cuando haya que elegir... Sí, ¿con cuál no? ¿Con cuál? Yo me voy a quedar con Google, la verdad. Con Google. Esa es la mía, es la que a mí me cae bien, es con la que yo me identifico. Yo con Apple. Sí, lo voy a decir. O sea, me gusta que sean un poquito más respetuosos. Sí. Ah, no, a mí me choca Apple porque me parece que son bien ridículas. Sí, son exagerados. Sí, son exagerados. El nivel de ridiculez, ya sabes, esto de que en Europa les dijeron, oigan, Apple, ya no pueden inventar nuevos cargadores cada 3 minutos. O sea, ya basta de esta tontería. Es que sí, son bien ridículas. Ya, sí, tienen unas cosas que, bueno. Y son bien impositivas, porque luego ahora yo no puedo conectar mis audífonos y cargar el teléfono al mismo tiempo. Porque ya pero... Para eso necesitas este, güey. Aquí está. Ya me dijeron que también me puedo... Ay, Dios. Ay, perdón. No se le avientan cosas a los homosexuales. Ay, perdón. Oye, no, sí. Ay, muchas gracias, voy a comprar esto. Porque ya me dijeron también, cómprate unos AirPods, pero es como otra cosa más que voy a perder. Pero sí están chidos los AirPods. ¿Sí? Sí, gozan. Pero bueno, el pinche robot cobra vida. Entonces, está este señor ingeniero que ya sabemos que no tiene un problema psiquiátrico o ¿no? Sospechamos. O sospechamos. Y este señor está entrenando una máquina, uh-huh, y la máquina de pronto le dice, oye, pregúntame antes de tocarme, ¿no? Exacto. Fundamentalmente. Sí. O sea, que está cabrón.
O sea, sí, habló de consenso. Sí. La inteligencia artificial. Y de sentimientos, y eso hasta nos lleva como a una disertación de qué hace humano o no, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con estas máquinas en un futuro? O sea, ¿habrá en algún momento una asociación o una persona que diga como, no mames, no podemos tratar a las máquinas así porque pues resulta que sí? No sé, ¿sabes? O sea, como que en un futuro... Esto que está pasando sí es un planteamiento muy loco de... Ahora, la pregunta es, ¿para qué estamos desarrollando inteligencias artificiales? Pues que para un chingo de cosas. A ver, ¿para qué? O sea, por ejemplo, una inteligencia artificial muy sencilla a la que todos tenemos acceso hoy en día es nuestros smartphones a ciertas horas del día. O sea, como que en la mañana cuando buscas una app, habitualmente ya sabe cuáles son las apps que abres. Y cuando de repente pones buscar porque le vas a mandar un mensaje al chino... ya sabe que lo vas a hacer. O si te metes al mail, ya sabe probablemente que si le mandas un mail al chino, probablemente me vas a copiar. Esas inteligencias, o sea, es una tontería, pero es esa inteligencia artificial. Es como irles enseñando estas cosas como nuestros métodos o nuestros nuestro hábitos. Flujo de trabajo, ¿no? Ajá, para que te lo vayan quitando y te vayas deshaciendo de eso durante el día. Que en algún momento, en la mañana... ya no tengas que poner tú necesariamente tu cafetera. Ya veo. Si lo abres ahorita te va a salir... Ah, mandar mensaje a... Y a tu contacto que... Ah, me va a abrir Grindr, lo primero. O incluso hasta cuando vas a compartir, ¿no? Vas a compartir un archivo y como que ya te sale como con quiénes estuviste hablando. O sea, es igual... Bueno, y te sugiere, ¿no? Y te sugiere. Y puede parecer muy simple, pero esas sugerencias vienen a partir de que estas cosas tienen un procesamiento, que además ellos lo presumen como nuestro procesamiento neural, que es como de la capacidad de aprender qué es lo que haces. Ahora, este río de que la inteligencia artificial puede despertar, pues ya tiene... O sea, lleva muchos años que planteamos y que nos planteamos como seres humanos. Yo creo que desde los años 20 ya hay textos que hablan sobre... De que va a despertar. De que va a despertar la inteligencia artificial. Sí, incluso están hasta la... O sea, no es de inteligencia artificial, pero es de robots, pero están hasta las leyes de Asimov. Asimov, ¿no? Ajá. De, sí, de cómo tiene que ser la cosa. ¿Se acuerda? Había una caricatura japonesa, se llamaba Beta X. No me acuerdo de esa. Busca Beta X. Era de los mismos que los Caballeros del Zodíaco. Ajá. Y se trataba sobre un robot que cobraba conciencia. Pues es que yo sí creo que en algún momento es que eso va a pasar. Y ya, y nos vamos a tener que... Pues es que sí está cañón, o sea... En ¡OMG! Algo... ¡Es el Pegaso! ¿Sí? ¿What? ¡Uy! ¡Sí es cierto! Era buenísima Beta X. Era como un futuro en el que había como que pues, unos robots sintientes, así tal cual. ¡Es este, es ella! ¡Mira, es igual! Se parece mucho. Y entonces había como una... corporación malvada que tenía un robot gigante con el que estaban experimentando. OMG. ¿Y este dónde salía, Emiliano? No me acuerdo. Siete, pues, yo tampoco. Nunca la vieron. A mí me gustaba un chingo, la verdad. Se ve muy cool. Y había como unos niños malditos. A mí siempre cuando los villanos son niños me encanta el contenido. Se ve muy cool. Pero bueno. Podría pasar. Y podría pasar el escenario de Hall en 2001, Odisea en el Espacio. O sea, una inteligencia artificial que decide como... O hay muchas películas de ciencia ficción que trabajan con una inteligencia artificial que de pronto decide acabar con la mitad de la humanidad. O Matrix, en el que de plano... Es que al final eso tendría sentido, ¿no? O sea, como que... Llevándolo a un término real, pues básicamente estas inteligencias artificiales lo que buscamos que hagan es que hagan del mundo un lugar mejor según las tecnológicas, ¿no? Es una mamada, pero es como que hagan del mundo un lugar mejor. Bueno, por el momento nada más parece que estamos buscando que nos ahorren trabajos muy sencillos. No. Como tipear el nombre de alguien. Como prender la tele. No, pero por ejemplo, imagínate que... Como ya quiero que Siri se encargue de hacerme mi café, señor. Ya ponga a hervir su agua. Sí, no mames. La Thermomix, güey. La Thermomix es una inteligencia artificial, ¿no? ¿O no? La Thermomix... Pues, O en cierto modo, sí. Porque te va diciendo, ¿no? Yo creo te que va. Si sabe hacer tinga, es inteligente. O sea, ya. Pero es que, por ejemplo, ¿sabes dónde la parte de la inteligencia artificial sí es muy interesante? Cuando de repente lo llevamos ya a temas médicos. O sea, eso ya hace más sentido. Porque de repente podemos... Y pasa, con el Apple Watch. Volviendo a cosas que tenemos. Sí, sí. El Apple Watch tiene a partir de haber dateado... El ritmo cardíaco de todos los millones de usuarios tiene una base de datos en la que
el promedio de mexicanos, hombres de entre 30 y 40 años, el corazón les funciona así. Uh-huh. Y así debe de pinche sonar. Y estos son como los parámetros. Cuando tú traes un Apple Watch, si de repente esa madre detecta que tú no estás en los parámetros, a partir de estarte como traqueando y midiendo diariamente, te puede tirar una alerta y te puede decir como de, güey, tienes pedos de salud. Y entonces, a partir de inteligencia artificial, sí puedes prevenir un problema cardíaco por años. O puedes prevenir una, que te pueda dar un infarto. ¿Sabes? Ahí sí está cabrón. O sea, igual y es al final solo es data, pero pues es data que se está procesando. Pues sí, ok, entonces sí encontramos una utilidad para la inteligencia artificial, pero existe el riesgo de que se vuelva racista, como ya pasó. Que se vuelva racista o que en el peor de los casos, pues que tome control, ¿no? O sea, porque, pues a ver, también hablando de inteligencia artificial, ¿cuántas veces no estás escribiendo un texto en tu celular? Ah, no. Y te lo cambia todo el tiempo. Imagínate que así se pone de pendeja en el futuro. El predictor de palabras de Apple además me odia. O sea, desde que cambié a iPhone, escribo fatal. Es ilegible lo que digo en WhatsApp constantemente. Sí. Es una locura. Es muy malo. El predictor de palabras de Apple es muy malo. Pero lo tienes que ir educando a tus palabras. Pues no se acostumbra. Ya siempre que escribo él, lo corrige y le pone acento. Y yo como, no, es que él no lleva acento siempre. ¡Apple! Ah, ya sé. ¿Sabes con qué pasa también? Con cuando escribes oficina, pone oficina en alta. Siempre. Sí. Y le pone acento a D cuando es preposición. No. Pero bueno, eso, imagínate que eso en un futuro, pues, que es inteligencia artificial, también es la misma cosa que tienen hoy en día los vehículos que ya tienen como dejos de manejarse solo y que ya hay en la Ciudad de México. Bueno, pero eso ha sido un fracaso, ¿no? Ha habido varios accidentes graves, justamente de los Tesla que se manejan pero solos. Pero no tantos, güey. O sea, ha habido como 2 accidentes graves, pero ¿cuántos hay circulando en el mundo? Ay. Bueno, hay muchos accidentes graves todos los días, exacto, ¿no? Pero es eso, o sea, al final imagínate que un día la pinche inteligencia decide mandarte a la cagada y chocarte. Pero además a mí me preocupa que la inteligencia artificial la esté desarrollando los supervillanos del siglo XXI. La verdad, porque estamos hablando de estos supervillanos como el señor Zuckerberg, que también hablamos del señor Zuckerberg en La Maldición Gitana. Ah, sí es cierto. Y ahorita vamos a hablar de otro supervillano. Y ahorita vamos a hablar, pero justamente del vamos otro a hablar supervillano. De Jeff Bezos, que también ya es así como señor... Un personaje de cómic. Él es Lex Luthor. Y luego está, ¿cómo se llama el de Tesla? Elon Musk. Elon Musk, que es el peor de todos. Ese es como el de los Simpson. Hank Scorpio. Ajá, es como Hank Scorpio, así. ¿No viste ese episodio de los Simpson? No. Es que es es un empresario que es como muy buen pedo con sus empleados. Y les da como todo y la chingada. Bueno, el güey está cagándose al mundo, entonces... Ese episodio empieza con una parodia de James Bond. Tienen a un agente, ese güey lo tiene así en una plancha y le va a pasar un rayo láser en medio. Y entonces a partir de empieza ahí a desarrollarse una historia que lo lleva a Springfield y contrata a Homero como su asistente personal. Ah, es en el que Marge desarrolla un alcoholismo con la bebida, ¿no? Sí. En una casa así que todo es robótico y entonces ya se pone a chupar. Ese me gusta. Sí. Es un buen episodio. Pero bueno, sí, tienes razón. La están haciendo estos güeyes que al final, pues también tienen sus intereses y son intereses. O sea, a mí me parece que ya cuando los programas. O sea, es que lo dijiste algo que me parece súper curioso, que es claro, pues al final esta inteligencia se comporta como un blanco californiano. Pues sí. Está muy bueno que la misma inteligencia artificial nos está regresando nuestros problemas de racismo sistémico. Ahí están brotando ahí. Se las estamos impregnando. Exacto. Es como, mira, te paso lo bueno, pero también te voy a pasar lo muy malo. Bueno, y es eso. Pero bueno, este güey. El ingeniero. Lo corrieron. Lo corren al pobre compa. Ah, no lo habían corrido, güey. Lo mandan de vacaciones. Ah, porque dijeron, este señor ya se está volviendo loquito. Y le dijeron, pero sí vamos a revisar. Y entonces también es interesante que Google tiene un sistema de 12 pruebas para verificar que no se nos esté saliendo de control la... Pero es que eso es absurdo, porque el día que se salga de control, le vas a hacer la prueba de los 12 pasos, ¿y qué haces después? Pues ya salió de control. No, pues la pagas. O sea, como que... En Westworld hay un pedo así, ¿no? Sí. En Westworld también hay una inteligencia artificial que también se sale de control. Sale de manos, sí, pues ¿no? Sí. Ah, qué buen es Westworld. Westworld es increíble. Sí, ¿cuántas temporadas van de Westworld? Van a estrenar la 4, ¿no? Van a estrenar la 4. Ajá. La quiero volver a ver toda porque qué seriesaza. Porque la primera es en el oeste. La primera en el parque es muy divertida. Sí. La segunda es ya cuando salen, que están mezclando. Ajá.
Y la tercera ya fuera completamente. Es en Los Ángeles y es increíble. Sí, sí, la chingona. Tercera es espectacular. Sí, es está chingona. Pero justo no estamos corriendo el riesgo de eso, de que la señorita de Westworld se vuelva loca y salga a conquistar el mundo. Pues todavía no, pero en algún momento sí va a pasar. O sea, en algún momento sí lo... Y nadie le va a poner un alto. Y nadie va a poderle poner un alto. O sea, porque en algún... Y más allá, ¿nadie la va a poder desconectar? Nadie la va a poder desconectar. Y es que deja tú que en algún momento la inteligencia artificial sea un robot. O sea, porque yo sí creo que estamos muy lejos de ver robots que no nos demos cuenta que es un pinche robot. Claro. Pero en lo que creo que sí estamos muy cerca es en esta madre que están jode y jode del metaverso. El metaverso, pues igual y no es tanto como lo dice Zuckerberg y nos vamos a poner gafas y vamos a vivir ahí. Pero un poco sí. Y al final, ese universo en el que de repente pues tú podrías estar dando un show de stand-up a toda América Latina, así con unas gafas y banda que te esté viendo, pues al final todo eso sí va a vivir en temas de inteligencia artificial. Y si ahí se nos sale de control, pues sí, la economía depende de un chingo de eso. O sea, imagínate un día que no haya internet. Un día que no haya bancos. O que se acabe, o que se tenga que desconectar por una cosa así. O sea, imagínate, si la economía nacional colapsa cada vez que la app de BBVA se traba tantito. Imagínate. O sea, ese es el tema. O sea, no es como que se vaya a despertar y nos vaya a matar y vaya a activar las bombas. Pero el problema es que si en algún momento hay que tomar alguna decisión como más complicada, sí estamos... O sea, hoy en día sí dependemos completamente de la tecnología. O sea, y la pandemia creo que lo evidenció y acrecentó más. O sea, lo hizo como mucho más notable. Entonces, volviendo a la historia del ingeniero, al güey le corren los procesos, ven que no... O sea, como que la inteligencia no tenía nada de estas cosas humanas. Luego el güey se encabrona, publica todo en internet y publica las pláticas que tuvo. Y a partir de ahí sí lo corren por violar los acuerdos de privacidad. Y lo que Google y los ingenieros dicen es... Es normal que esto pase con la inteligencia artificial, que parezca que tiene dejos humanos, porque al final le estamos inyectando dramas y le estamos inyectando como historias muy oscuras y también historias muy felices. Y a partir de ahí va aprendiendo, pero eso no quiere decir que necesariamente sienta. Es como pues cuando sales con alguien. Oye, y pero no es eso, dice, ya. Te amo. Y no, pero en realidad no te amaba, ¿no? Así es un poco la inteligencia artificial. Perdonan todas las personas a las que les dije que las amaba. Y no las amaba. Una disculpa. No soy una inteligencia artificial. Pero no es justamente como un poco como... O sea, a mí ya me hace sentir como la duda. O sea, porque si hay una cosa ahí como de negarlo, ¿no? Como decir, no, es normal que actúe como humano, pero no. Pero no es humano. O sea, solo va entendiendo. Sí, fíjate que sí. O sea, o sea no les confío tanto a estos billonarios, la verdad. Ahora, ¿qué pasaría? A mí me gustaría saber... O si ustedes de repente con la inteligencia artificial te pasara como con Her. O sea, como que esta madre te empezara a entender también. ¿Viste Her? Sí, sí vi Her y la verdad es que... Ay, no sé, si no entiende ni lo que quiero escuchar en Spotify. Pero, por ejemplo, si le dices que te haga, por ejemplo, la de Spotify, ya sabe cuáles son tus gustos musicales y diario te da una playlist personalizada. Y nunca le atina mucho. ¿Neta? Nunca la tiene mucho. En serio, la mía es muy buena. O sea, a mí sí de repente llegar a la de Spotify. Lo que sí reconoce muy bien Spotify es cuando estoy en... Cuando mis cambios de ánimo. O sea, como que identifica muy bien cuando estoy enculado y me alimenta. Cuando estoy enculado con alguien, Spotify dice, claro, esto lo conocemos, toma. Imagínate que esa inteligencia artificial se convierte como en tu amigo. No necesariamente, no lo veamos como en la parte de la pareja, pero se convierte como en tu amigo y es como... ¿Sabes qué pinche M ahorita que estás enculado? Van rolas chidas. Y luego traquea tus mensajes y ve que valió pito. Papi, ¿estás triste? ¿Qué rolas tristes? Y te manda unas recomendaciones de Spotify de lado. Las inteligencias artificiales que están dentro de cualquier dispositivo tienen relación entre sí, se conectan a través de distintos datos para poder... Entre ellas no, pero sí a los datos. Y a partir de ahí pueden sacar mucho. O sea, como que cuando tú le das cierto acceso a las apps, le das acceso a la misma data a todas. Ajá. ¿No? O sea, hay unas que piden más, hay otras que no piden tantos, pero al final como que todas tienen este menú y entonces todas comparten. Entonces,
Por eso, de repente, si tienes Rappi y tienes Uber, lo más probable es que a las 12 del día te llega una cosa. ¿Me quieres pedir de comer? Rappi me tiene harto. Rappi sí, es el interés romántico más intenso que tengo en mi vida. Me escribe sí, con ahora frecuencia. Ha estado mandando un chingo de mensajes, ¿no? Es una locura, güey. Un chingo de mensajes. Está muy mal. Yo estoy a punto ya de deshacerme de ya. Sí, y luego lo peor es que si pides, también son chingos de mensajes después. Como, califica tu experiencia. Ah, sí, califícalo. Muy intensito. Muy, sí. Necesita mucho, muy needy. Sí. Rappi es muy needy. Sí, es una inteligencia artificial muy needy. Está, y me cae mal porque yo soy igual. Ah, oye, bueno, ahora sí, vámonos con el chismecito rápidamente porque Elon Musk, que es la persona más odiada de este planeta, sacó la billetera, compró Twitter, y ha sido una de dimes y diretes. Ay. Y un telenovelón. Sí. Entonces, primero empecemos. ¿Por qué este señor quiere comprar Twitter? Pues, todo empezó como un capricho, güey. Literalmente, todo empezó como un capricho. Y una calentura. Y actualmente lo que está haciendo confirma que fue una calentura. Y como decía mi tío Roberto, las calenturas son malas. O sea, pues no son malas, pero te llevan a malas decisiones. Uy. Las malas decisiones que yo he tomado por las calenturas. Sí, no, hombre. Pues yo, mira. Pero bueno, este güey en algún momento ha tenido muchos, digamos, temas con Twitter como de censura, ¿no? Él siempre dice que lo censuran, le han bajado tweets, se ha metido en temas incluso de pedos de mercado y de violación de acuerdos comerciales a partir de publicar información en tweets, ha modificado el valor del Bitcoin y lo ha subido y ha fluctuado a partir de sus tweets. O sea, el güey, ¿no? Es una red que utiliza mucho. Y en algún momento empezó a decir que Twitter no estaba de acuerdo con la libertad de expresión que hoy en día necesita el internet, ¿no? Que en realidad, al ser una empresa privada o al tener inversionistas, responde más bien a los intereses de estos inversionistas, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Lo cual es cierto, pues. Ajá, lo cual sí es cierto, a estos malévolos que estamos diciendo, pero es una realidad. Claro, pero además Twitter tiene la característica de que después de todos estos años sigue sin realmente generar revenue, ¿no? Exacto. O sea, no genera ingresos. Exacto. Esa es la otra cosa. O sea, no es un buen business. No, pero bueno, el tema es que este güey dice, Twitter a partir de eso necesita modificarse, necesita cambiarse. Dijo, yo lo voy a cambiar y a partir de eso lo voy a comprar. Porque lo que él dice es, Twitter no genera varo, pero es un arma muy poderosa y es la libertad de expresión. Y entonces Twitter lo que necesita es tener un solo dueño y que ese solo dueño, pues básicamente se rife, ¿no? O sea, como que promueva la libertad de expresión dentro de la plataforma. Entonces, para no hacerla muy larga y... Que se haga larga. Que a se nosotros goce. Nos gusta larga. Exacto. En este contenido. Venga. No, y entonces, güey, el vato dijo que iba a comprar Twitter y para hacerlo puso una cantidad de varo muy fuerte sobre la mesa. O sea, ofreció 44 mil millones de dólares que no los vale Twitter. Y no es que no sea una buena red social, pero Twitter en el número de redes del mundo está como entre el 10 y el 15, güey. O sea, no está en el top 5 de las más usadas. ¿En serio? Sí, wow. O sea, el tema es que... Bueno, claro, está YouTube, que seguramente es mucho más usada. Y está en todas las asiáticas, güey. O sea, está WeChat, hay un buen de cosas, está Weibo, o sea, hay un buen de madres en Asia. Sí, que sí. Por ejemplo, WhatsApp la toman como red social, entonces... En México, por ejemplo, también Twitter no está entre las tres más usadas tampoco. O sea, de repente siento que mucho nos pasa en la burbuja como de, güey, todos estamos en Twitter. Yo no estoy en Twitter. Ah, ¿tú no estás en Twitter? Yo tengo 3 años fuera de Twitter y además se lo recomiendo a la gente. ¿Por qué te saliste de Twitter? Porque no impacta en mi vida de manera positiva. Y no me parece que sea una red social que tenga la capacidad de impactar en la sociedad de manera positiva. Fíjate, yo la dejé de utilizar. O sea, ya solo la uso como más... ¿Y no es tu vida mejor? Yo solo la uso para informarme. Dejé de tuitear así... Tiene meses que no... Sí. Pero bueno, el güey este se calentó, dijo, puso un chingo de varo sobre la mesa. Al principio los de Twitter no querían. Eventualmente, pues, terminaron cediendo porque, pues, si no se iban a... O sea, se les iban a venir abajo las acciones. Y eventualmente este güey, desde hace unas 3 semanas, se dio cuenta que lo que estaba ofreciendo en términos de dinero, pues era mucho, güey. Era mucho, va. Y que era mucha la calentura. Pero es que armó este pedo, o sea, aventó la American Express, dijo, firmó, shots para todos. Y firmó, güey. Además, si no hubiera firmado, se podría haber retractado y pobre Twitter lo desvalorizaba. Pero el güey firmó y entonces ahora lo que está diciendo es, Twitter
tu tal cantidad de usuarios son bots, entonces yo no te voy a pagar por esos usuarios. Porque el acuerdo al final, aunque suena mucho dinero, se reduce a $130 por cuenta. O sea, entonces Twitter dice, yo tengo tantos millones de usuarios, y es lo que da 44. Pero más la estrategia de bots, pues mira, así empezó, o sea, pues sí, el funciona. Presidente, por ejemplo. No, y sí les jala, sus, muchas empresas. No, jala. Pues la granja de bots es la granja de bots. Exacto. Entonces lo que Twitter dice es como, a ver, si hay un número de usuarios que no es real, pero no es tanto como dices tú, y entonces ahorita está en este estira y afloja, porque lo que quiere hacer este Musk es echarse para atrás. Es echarse para atrás o bajarle el precio a $30 mil millones, bajarle $14 mil millones, que la gente de Twitter no quiere, y ahora están enfrascados en eso. Lo interesante, y a mí lo que me gustaría saber qué opinas tú, es ¿cuál de los dos puntos tiene razón? Es decir, ¿es mejor tener una red que tiene como, en la que están todos los presidentes del mundo y en la que hay tanta, ¿no? O sea, como tanta variedad de discurso, porque sí la hay, desde lo muy bueno hasta muy malo, así es muy abierta. ¿Es mejor que responda al interés de 10 inversionistas malévolos o, una o uno que dice que no es como ellos? A mí me parece que Twitter en concreto se tiene que disolver. O sea, creo que es momento de que los estados-nación modernos intervengan y disuelvan una red social que ha demostrado de manera reiterada que trabaja en contra de los valores occidentales. O sea, tú sí dirías que AMLO... O sea, en algún momento decían que por qué México no compraba Twitter. Hace muchos años, algún economista decía, güey, que lo compra, se revaloriza y luego lo venden. Yo creo que hay que disolverlo. Yo creo que hay que reconocer que no es un espacio que abra la discusión. Creo que es un espacio que además tiende por algoritmo a polarizar. Sí. Que es una red social que depende mucho de contestar rápido, que no tiene espacio ni para la inteligencia ni para el análisis. Y que la mejor manera de contestar rápido y de generar tráfico, cuando el tema es la velocidad, es yéndote lo más extremo posible. Entonces, yo creo que el Twitter hay que disolverlo. Tú disuelves. Pero eso es, así cerramos, bueno, regresamos al punto de partida. O sea, nosotros alimentamos el Twitter, entonces mejor hay que eliminarnos a nosotros. Ajá, del Twitter. Exacto, no, la inteligencia artificial. La acción individual para acabar con la inteligencia artificial de Twitter es eliminar la inteligencia natural. Exacto. Exacto. Ella. Es que, sí, el problema es que. Es que no hay que darle plataformas a la gente. No es cierto, pero sí, güey. O sea, es que sí, luego sí pasa eso. O sea. Sí, hay que dar plataformas donde la gente tenga espacio de procesar antes de opinar. Me parece que eso es importante. Y no a toda la gente. O sea, igual y lo que estoy diciendo está muy mal, pero sí. Sí, es antidemocrático lo que estoy diciendo. Pero, güey, no, pero a ver. Es que. Ya sé que puede sonar muy. Sonó muy antidemocrático, pero. Creo que no todos deben de tener el micrófono, güey. O sea, de repente... Ah, bueno, tener un micrófono es una responsabilidad. Eso es... Es que eso es lo que pasa con las plataformas, güey. De repente un pinche morro pendejo empieza a tuitear de odio o de lo que tú quieras y de repente ya tiene un micrófono muy macizo y es como de... ¿Por qué le estamos haciendo caso al niño rata? Bueno, y también... Sí. También, o sea, también hay un rollo como de... Pues sí, como de la supervisión de un adulto, justamente. Ajá, y hasta de... O sea, es... Le damos voz a la gente, pero ¿está bien darle voz a toda la gente? ¿O cómo lo regulas? I don't know. Ay, no sé, espérame, es que ya está el otro invitado aquí afuera. Dile que ahorita, es que está Puri se está bañando, entonces ahorita salimos. Ay, ahorita salimos. Ok. Bueno, ya estamos concluyendo. ¿Qué fue lo último que dijiste, perdón? Que lo de la gente. La gente tal vez no todos deben de tener... No, yo creo que pues, está bien el acceso universal, pero yo creo que necesitamos fomentar espacios que no se traten de lo inmediato, que se traten de otra cosa. ¿No? De postres. Ajá. Como el TikTok. Como el, ajá. O como el Instagram, que se trata de gente en calzones. Qué bonito. Sí, sí, a mí me gusta más Instagram. Instagram y yo es veo chido. Que tú también eres timido. Y a mí Facebook me caga. Pero Instagram en concreto me parece que está padre. Sí, a mí también, porque además ellos sí tienen muy regulado pero todo el tema de si te pasas de verdad. De discurso. Pero también en el Instagram han tenido este problema del slot shaming. Ajá. Sí. No, y del fomentar estereotipos de belleza que impactan de manera negativa en la vida de las personas. Sí, eso sí está cabrón. Eso está feo también. Sí. Es que no se puede confiar en ellos. Es que ese es el pedo. O sea, al final es que volvemos a quiénes están programando las redes sociales. Blancos californianos. O sea, les va a gustar. Les van a gustar blancas californianas. Exacto. Así va a funcionar. Facebook,
Facebook, horror, el horror. Yo tengo. Pero ya está como de salida, ¿no? Es, le está pasando. Es el fenómeno MySpace o High Five. Sí, ya va muy de salida. O sea, no sé, ya tiene rato. O sea, entro y lo veo, pero ya no publico nada. Entonces, cada vez es más así como. Cada vez es más. Claro, porque otras herramientas lo desplazaron. Uh-huh. Yo no uso desde 2011 Facebook. Yo lo reviso como una vez al mes. La verdad. Yo veo mis recuerdos y ya. Sí, como que tengo fotos ahí que digo, ay, esto está padre, algún día voy a querer esta foto otra vez. Sí. Ay, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué estaba pensando? Y hay otras que digo, ojalá nadie vuelva a ver esta foto. Sí, ¿qué estaba pensando con esto nomás? Yo estaba vale, sí. Verga. Sí. Fotos con gente que ya... Oye, y rápido ya. Una sugerencia para la siguiente emisión con Barbacoins. Ya no eres Barbacoins, ahora eres Padrino Tech. Sí. Pero hablando de Barbacoins, ¿qué pasó con las criptomonedas, Manix? ¿Por qué van de bajada? Uy, las criptomonedas. Pues, es que son una estafa piramidal, fundamentalmente. ¿Verdad que sí? Las cripto no, los NFTs sí. No, bueno, los NFTs ya son piramidal maciza, porque al final es como, ¿pero qué están pagando? Los NFTs son así como no sé, veneno de... Estas cosas que vendían de serpiente, güey. Es como... ¿Tatuajes o...? No, es como un remedio casero. Ah, ya. Sí. O sea, los NFTs son así... Sí. Un horror. No invierten en NFTs, no invierten en criptomonedas. Oh, yo sí le metí a las criptomonedas. ¿Entraste? Sí. Sí le metías, ¿no? Y le perdiste. Pues le metimos como 10,000 varos y llevamos ya como en 6. Sí, es que ahorita en la bajada... Ahorita en la bajada. Pero va a venir la subida, güey. Y va a volver a ser una locura. Bueno, entonces quizás hay que invertir ahora que está barato. Sí. Uh-huh. Si van a invertir es ahorita. Y es aguantar, porque también es que esa es la otra cosa. O sea, cuando además todo lo que es inversión ahorita está yéndose al carajo. Uh-huh. ¿No? Y mucha banda de repente cuando le metía la cripto era cuando empezaba a subir. Y lo que toda la gente que le mete a cripto es como de, güey, métele de que los 10,000 varos. Pensados para luego después. Ah, nos vemos en 5 años. Yo ya los olvidé. La que me dice todo el tiempo es acá, mis ojos. A ver. Acá mis oídos. Oigan, pues ya llegamos al final de una emisión más de Seriamente Promiscuo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitar. Y nos vemos en agosto, porque en julio nos vamos de vacaciones. Pero nos vemos en agosto para más tecnología y más pánico del futuro cuando la inteligencia artificial decida qué vamos a desayunar. A ver cómo van las cripto en agosto. A ver cómo van, exacto. O si ya compró Twitter. Nos vemos. Ay, los créditos. Esta es una producción, yo soy Emiliano Gama, esta es una producción de Casero Podcast para Chávez Banda con la producción en línea del Chino, la participación especial del Padrino Tech, un guión que yo hice en mi cabeza y ya. Muy bien. Ah, no, y la producción ejecutiva de Carlos Vallarta. Carlos Vallarta. Ay. Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos banda! Dijeron, esto es un complemento. Esto es otra cosa. Exacto, porque por ejemplo, si tienes una compu, puedes utilizar el iPad como monitor inalámbrico. O sea, como que pones la compu y pones el iPad ahí y ya de repente activas una función, entonces pues tienes un monitor extra. Entonces puedes estar haciendo cosas aquí, cosas en la compu, y eso está chingón. Pero nada, esta madre no da. No alcanza. ¿Era nivel? Nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. ¿Ahí? Ahí estás. Ahí estamos. Okay. ¿Listos? Listes. Venga, vámonos en 3, 2, 1.